Hola, tengan todos un cordial saludo, especialmente a querido director, profesores, compañeros, alumnos, egresados y actualmente colegas. Mi nombre es Constanza Barraza Rodríguez, egresada del año 2020 de la especialidad de Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos. En este día tan especial quiero darles un gran saludo por el Día del Técnico Profesional, que si bien hoy día más que nunca le tengo muchísimo orgullo. El Liceo Politécnico ha sido mi principal pilar durante este proceso tan increíble que me encuentro atravesando. Hoy en día puedo decir que la herramienta que nos facilitó durante mi proceso como alumna desde el 2017 al 2020 ha sido de muchísima utilidad. He aprendido y he puesto en práctica un sinfín de conocimientos que me otorgaron. Atención al cliente es mi fuerte y es lo que más me gusta hacer. Le agradezco hoy en día haber optado por ser portañona y haber elegido técnico profesional, por elegir darle una oportunidad a la especialidad de administración, que si bien de un principio no me gustaba, pero como nunca sé que siempre estará presente, tanto a corto como a largo plazo, no pude optar a seguir estudiando, pero haber elegido esto me ha entregado a cambio experiencias increíbles a través de esta muy linda especialidad. Cariño con los trabajadores, con el empleador, con clientes, saber que pueden confiar en lo que soy, en mi trabajo, es lo que más estimo de haber elegido esto. Si bien hay momentos en que debemos manejar y aprender el trabajo bajo presión, bajo estrés, pero al final del día nos damos cuenta que a pesar de los obstáculos que se nos atraviesan y logramos cumplir con el objetivo, a cambio tenemos una sensación de agradecimiento y muy grata que no lo cambiaría por nada. Muchas veces nada será fácil, pero no quiere decir que sea imposible. El liceo me otorgó la confianza para hoy en día avanzar por mi cuenta, caerme si es necesario, pero adquirir siempre la experiencia para llegar al objetivo. Ser técnico profesional es algo que no cambiaría jamás. Por eso y por muchas cosas más, feliz día del técnico profesional. Hola, mi nombre es Laura Criollo, soy alumna del cuarto año de Administración con mención en Recursos Humanos y en este Día del Técnico Profesional quisiera mandarle un saludo muy especial a todos mis compañeros y profesores de la especialidad de Administración, al igual que a los profesores y compañeros de las otras especialidades. En este día quisiera recordarle y comentar cómo ha sido mi experiencia como estudiante de administración durante estos 4 años. Y la verdad es que la administración me ha dejado principios muy importantes, los cuales me servirán en un futuro como profesional y como persona, ya que estos me han servido durante estos 4 años para reforzar la disciplina, responsabilidad y el trabajo en equipo. Es por ello que la administración la considero un campo muy importante en el ámbito laboral, ya que a partir de ahí podemos continuar adquiriendo conocimientos en otras carreras similares a la administración, por lo cual lo motivo a seguir estudiando, a adquirir conocimiento de todos lados y sobre todo a no perder la motivación de querer ser mejor persona día a día. Que sea un lindo día del técnico profesional para todos, que lo disfruten y que lo aprovechen al máximo en familia. ¡Chao! Hola, mi nombre es Inés, salí el año 2018 del Politécnico y bueno, voy a contar lo que fue mi experiencia en el área de administración. Desde que ingresé a primero medio, recuerdo que siempre estábamos viendo parte de lo que era administración, ya sea planificando, organizando eventos, rifas que hacíamos como curso. Y ya cuando pasamos a tercero o cuarto medio, vimos más fondo lo que era administración, ya sea sacando liquidaciones de sueldo, sacando finiquitos, haciendo contratos o viendo lo que eran las causales de despido. Y cuando yo hice mi práctica, estas cosas me sirvieron mucho, ya que ahí fui aplicando lo que aprendí estos 4 años que estudié, entonces obviamente me hizo la pega un poco más fácil. Y hasta el día de hoy hay cosas que sigo aplicando de las cosas que aprendí en administración, porque aunque a veces uno igual no lo sabe, la administración siempre se aplica. Hola, mi nombre es Lady Payán y soy egresada del Politécnico de la Especialidad de Administración del año 2018. Bueno, cuando yo me postulé a la Especialidad de Administración no tenía tantas expectativas, ya que no tenía tantos conocimientos sobre
sobre las actividades o temas que se iban a tratar en la especialidad. Pero en mis dos últimos años de recorrer en la especialidad hubieron momentos emocionantes, como también de angustia y estrés, como por ejemplo realizar informes investigativos que constituían en ir a realizar entrevistas a las empresas o hacer salidas a terreno, también el volverse loco tratando de hacer los cálculos de contabilidad, o los nervios por realizar tu primer proyecto de emprendimiento. Y fue muy grato también tener el apoyo de tus compañeros y de algunos profesores. Y es que la verdad me gustó mucho la especialidad y es por eso que me incliné a estudiar mi carrera de contador auditor en la Universidad Católica del Norte. Hola, soy Javiera Cortés Collao. Estudié en el Liceo Politécnico Diego Portales en la especialidad de Administración de Empresas. Egresé en el año 2018. Lo que más rescato de la especialidad es la base que me entregó, ya que fue parte fundamental para poder seguir mis estudios, ya que actualmente estoy cursando tercer año de Ingeniería Comercial. Hola, mi nombre es Alan Pereira Serrano, ex alumno del Liceo Politécnico Diego Portales, y mi experiencia en el liceo fue bien buena. Tuve el apoyo de mi profesora jefa, Rosa Torrejón, quien estuvo siempre apoyándome y, bueno, pendiente de que pudiese seguir adelante, ¿no?, y poder terminar y finalizar mis estudios. Actualmente me encuentro trabajando en el municipio de acá de Tocopilla. Llevo 2 años y medio ya que finalicé práctica, lo cual me dio la oportunidad de poder trabajar. Y eso respecto a mi experiencia con el liceo.